Las lluvias derivadas por la tormenta tropical Ingrid dejaron en Nuevo León durante un solo día el acumulado de todo el año. Ante los ocurrimientos, las presas continúan fortaleciéndose, aseguró el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. El pronóstico para las siguientes horas habla de precipitaciones intermitentes, aunque con una menor intensidad. En el tema de las presas, que también hay interés, la presa Cerro Prieto está a un 73%, la Boca está en un 71% y subiendo, y la presa del Cuchillo está a un 34%. Hay que recordar que la presa del Cuchillo estaba en un 20%, ¿no? 19%, 17%. El 17% ya subió a 34%, y contando, hay que tomar en cuenta que todos estos escurrimientos, pues muchos de ellos van para allá, para las presas, y no obstante que la lluvia cese, pues va a haber un escurrimiento importante. Seguramente las presas van a reportar un incremento importante. Me decía el delegado de Conagua que hemos registrado en las presas 339 prácticamente millones de metros cúbicos, lo que significa todo lo de un año. Todo el agua que consume el área metropolitana. Todo el agua que consume el área metropolitana en un año, en un día. Es lo que hemos recibido y contado. Bueno,